¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón y en esta oportunidad les traigo nueva información sobre el tema del Fonavi y de la CTS. Muy bien, vamos a leer rápidamente sobre el tema del Fonavi y es que en el diario Exitosa, el titular del día de hoy, 25 de mayo, indica lo siguiente: Buscan apurar pago con registro de historia laboral de Fonavistas. Comisión Ad Hoc y la ONP se reúnen hoy para aligerar procesos que permita crear certificados de reconocimiento, que permita devolver aportes. Los integrantes de la comisión ad hoc se reunirán hoy en los representantes de, con la Oficina de Normalización Previsional ONP y ahí se definirá el trabajo para levantar la historia laboral de los fonavistas, clave para crear los CERAT, Certificados de Reconocimiento y Derecho de Deuda, único documento que permite al aportante cobrar su dinero. Según dijo Jorge Milla, dirigente fonavista e integrante de la comisión ad hoc, la reunión de hoy es de suma importancia porque si la ONP se compromete a realizar un trabajo con celeridad, se podrá tener un plazo más breve la historia laboral de cada aportante. Nada se hace sin la historia laboral. Si la ONP ratifica su apoyo podemos decir que estamos cerca de agilizar el trabajo y la devolución de aportes, reveló Jorge Milla. Entre tanto, el dirigente dijo que una de las primeras tareas de la comisión ad hoc ha sido determinar cuál es la cantidad de dinero que el Estado le debe al Fonavi y con la debida actualización dicha cifra se ha fijado en 20 mil millones de soles. Según sostuvo ayer Jorge Milla, dirigente fonavista e integrante de la comisión ad hoc, el Estado es el principal deudor del Fonavi y en esa cifra que debe pagar ha sido actualizada con el IPC, índice de precios al consumidor, con lo cual se llega a la suma de 20 mil millones de soles, prácticamente casi la mitad de la deuda total a los fonavistas, estimada en 42 mil millones de soles, cifra avalada también por el ministerio de economía. El estado nunca devolvió nada al fonavi, y es la comisión ad hoc la encargada de cobrar ese dinero. Teniendo en cuenta que es una deuda que ha tenido que actualizarse, la cifra no es menor a los 20 millones de soles, cantidad que empezaremos a cobrar en, en breve plazo, refirió el integrante de la comisión. Milla también dijo que, teniendo en cuenta que es una suma bastante alta y existe la premura por ser cobrada para proceder a la devolución de aportes que establece la ley, la propia comisión propondrá al Ejecutivo que esa deuda pública se convierta en deuda externa. Dato. Creemos que convertir la deuda pública en externa es la mejor vía para tener el dinero y no tocar para nada las arcas del Estado en este momento. Diversos especialistas han dado su aprobación a una operación de ese tipo, indicó. Entonces, lo de hoy es que se está, el día de hoy se están reuniendo la Comisión Ad Hoc y representantes de la ONP para que se pueda agilizar el proceso, el proceso perdón, de los certificados de reconocimiento para la devolución de aportes. Y la otra buena noticia, amigos, es que el día de hoy, mediante la ley 31480, se ha publicado en el diario El Peruano la disposición de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19. Es decir, ya se aprobó también el retiro del 100% de la CTS. Tenemos que esperar eh, 10 días calendario para que se pueda reglamentar esta ley. Hoy estamos 25 de mayo. Si contamos 10 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a más tardar el 6 de junio, ¿okay? se tendría que eh, presentar la reglamentación y justo coincide con la fecha máxima, con el procedimiento operativo de las AFP. Así que vamos a estar muy atentos hasta esta nueva información. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chao, chao!